es un asunto de voluntad política. Incluyendo combatir, obviamente, lo intrínseco, combatir las extorsiones y las malas. Por supuesto, y es que como país no vamos a ir a ninguna parte si no resolvemos dos cosas importantes previas. Uno, la seguridad, especialmente la extorsión que detiene la economía. Cuando yo hablo con los comerciantes me dicen, nosotros no podemos ahorrar, no podemos pagar impuestos, no podemos generar otro negocio, y estos son los tres elementos del crecimiento económico de un país. Eso tiene detenido el país. Luego viene la seguridad jurídica, que nuestro Estado de Derecho se cayó. Hoy nadie respeta la Constitución y la ley, resuelven como les da la gana. Ya, yo podría aventurarme a decir que tenemos un sistema legal de favores, sí, los ayudas, sí, pero no es aquel celo que los abogados que salimos en los primeros años de vigencia de esta Constitución teníamos, y nos discutíamos con jueces, con funcionarios, pero con una gran vocación democrática y de abogados que queríamos y apreciamos el Estado de Derecho, porque veníamos, y yo había sido estudiante en la época de los 80, cuando no había democracia, teníamos militares, nos iban a disparar a la Universidad de San Carlos y no había ninguna garantía de que usted caminara en la calle y que lo detuvieran y nunca más lo procesaran. Y no existía esas 6 horas para presentar a un detenido. El plazo de 6 horas. A los jueces, claro. De manera que no había garantías. Entonces, cuando entró en vigencia la Constitución, todos estábamos muy felices, mis amigos, mis compañeros de esa época, de que teníamos ya un Estado de Derecho, una Constitución. Yo tengo una anécdota que estaba yo en un seminario en otro país, de un instituto de América Latina, y hablaron muy mal de mi país. Me describieron mi país como que si vivíamos todavía en los árboles y que nos estaban matando o comiendo los unos a los otros, y yo me puse de pie y le dije, eso no es cierto. Y me dice, ¿qué nos garantiza que ustedes no van a cambiar? Y yo les dije, 3 instituciones, la Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral y Procuraduría de Derechos Humanos. Era nuestra garantía, y hoy cuando miro que dan pasos o malos pasos, pues de alguna manera le duele. Bueno, pero había un gran celo, y esa Constitución que entra en vigencia el 14 de enero del 86, una Constitución antropocéntrica, humanista,